se han dejado, se ha cultivado en las láminas fotoobjetos células epiteliales, y vamos a ver líneas celulares normales y otras que han sido infectadas con partículas virales. Y ustedes van a ver la desorganización que se forma, o que ustedes van a observar en el microscopio, aberrante, las células normales se ven alteradas, monstruosas, por decirlo así, totalmente desplegados, el tejido no es continuo. Eso es efecto citopático. La otra práctica es el huevo embrionado, que tiene que tener un huevo embrionado de 7 a 10 días. Resulta que el embrión presenta una serie de cámaras: la nervea, el saco vitelino, la corelantoidea, la membrana corelantoidea. En ellos se puede inocular partículas virales, y luego no partículas virales, se inoculan muestras de pacientes y van a desarrollar en él los huevos embrionados. Y luego viene la cosecha, se retira y se observa a través de técnicas, ¿no? Puede ser viendo efectos citopáticos. ¿Saben cuál es una de las técnicas? Es el reconocimiento del daño que causan en cada membrana, en cada saco, en cada cámara. Puede haber, por ejemplo, en la membrana corelantoidea dos géneros virales que son afines a esa membrana corelantoidea. Entonces son afines a esa membrana corelantoidea. ¿Y cómo determinan esa diferencia? Que cuando van a hacer la cosecha, van a abrir, van a ver que el daño es totalmente diferente. Hasta en eso se puede determinar la especie. Y el otro es una lámina ya coloreada de la rabia, en la cual las células del pitinge son atacadas por estas células virales, y nosotros vamos a ver cúmulos de viriones. ¿Saben lo que son viriones? Solamente es la cápside con el genoma dentro del citoplasma de estas células. A eso se le llama corpúsculo de Meckel. Muy bien, eso es todo. Vamos a tener un cuadro más.